Y en otras noticias, en lo ocurrido de este año, 1.270 personas han sido capturadas en el transporte público atracando a los ciudadanos. Y una de las estrategias que viene funcionando son los agentes encubiertos. Al respecto nos cuenta Héctor Rojas. Héctor, ¿cómo funcionan? Daniela, pues mire, es una estrategia que se viene implementando desde hace un par de semanas por parte de la Policía Nacional y justamente estamos en la localidad de Ciudad Bolívar y estas personas acaban de ser capturadas por los uniformados luego de que fueran sorprendidos haciendo que Sebastián Saldarriaga es el alcalde encargado de Ciudad Bolívar. Así es, bueno, pues están en este momento siendo capturados en flagrancia cometiendo fraude al sistema integrado de transporte público. A lo que se dedican estas personas es en puntos estratégicos de la localidad, en paraderos, vender a diferentes horas pasajes de manera fraudulenta. Hablemos de la otra estrategia que tiene que ver justamente con lo que vienen desarrollando dentro de los buses, personal de civil, logrando capturar a los delincuentes. Así es, Héctor, estamos desarrollando en conjunto con nuestro equipo de seguridad de la alcaldía local de Ciudad Bolívar y la Policía Nacional la estrategia que consiste en, dentro del sistema integrado de transporte público, registro y control a los ciudadanos, en donde hemos encontrado personal con antecedentes, se incautan armas blancas, se recuperan elementos robados, y esto lo hacemos en conjunto y en articulación con la Policía Nacional, con agentes infiltrados en el sistema. Pero hay un problema, y es que una vez ustedes recuperan ese elemento como el celular que cogen al delincuente en flagrancia, la gente no denuncia. Así es, y es tenemos que denunciar, tenemos que terminar el ciclo de la denuncia ciudadana para que precisamente estos delincuentes sean correctamente judicializados y pues puestos en salvaguarda, pues como debe ser. Alcalde, muchísimas gracias. Pues mire, lo corrido de este año, 1.270 personas han sido capturadas por las autoridades robando, delinquiendo en los buses. Es decir, que cada día, en promedio, 5 personas son capturadas robando en el transporte público.